El desfile de tractores anuncia el inicio de la fiesta, con recuerdo incluido a los franciscanos por haberlos traído de México a Herbón. A ellos, 500 kilos de pimientos listos para repartir. Trabajan desde primera hora de la mañana, primero seleccionando para evitar que el paladar se nos quede anestesiado. Mira, este si lo toca suave, notas que no cruje. Un pimiento que pica normalmente, tócalo un poco, se cruje moito. Después hay unos verdes muy oscuros que tienen un brillo especial, esos pican ainda bastante, ¿no? Aunque lo tengan tan claro, alguno siempre se cuela. Si pica, la solución la ponen los 300 kilos de pan de millo preparados. Esto para que no pique tanta lengua, arrastra, ¿no sabes? Así no pica tanto. Y alrededor del fuego los cocineros desde las 8 de la mañana en los fogones con la receta. Aceite abundante, lume, amor y tiempo. Si se tostan, el pimiento no sabe. Ten que tener así una cariña bonita. Y después de horas de preparativos llegó el momento de la degustación de los auténticos pimientos de Herbón. Los platos comienzan a salir y repartirse entre los cientos de personas que han esperado pacientes para poder llevarse su ración y degustarla y disfrutarla en familia. Magnífico. Están buenos. Hay algún tiene que picar, si no, no vale nada. Pero gracias que tengo. Hay que aguantarlo. Unos pican y otros no, pero están en su punto y buenísimos. No me he picado ninguno. ¿Qué tal están? Muy vos. No gustan los pimientos. Algunas pican más. Ay. Y es que al final todos se arriesgan para disfrutar de una fiesta que cumple ya 35 años.